gritamos con la afición más brava. Querétaro es la tierra en donde nace la esperanza. Por eso si perdemos, ni nos preocupamos. A la salida el desquite y a la próxima ganamos. Vamos de lado a lado apoyando el equipo. Por toda la república hasta lo más recóndito. Expositor de mi afición, gritando a todo pulmón cada que meten un gol. Mi equipo, mi gente, es Gallos Blancos, siempre presente en el estadio, gritando fuerte. Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos la página no oficial del Club Querétaro, y el día de hoy les traemos lo que será uno de los videos un poco más analíticos del fútbol mexicano, en donde estaremos dando el análisis de lo que fue el torneo Clausura 2023, de los Gallos Blancos de Querétaro. Ya casi los décimos, pues qué podemos decir, cuando creíamos que este iba a ser otro torneo para el olvido, déjenme decirles que no fue así, un equipo queretano que sencillamente hay que decirlo, termino callando bocas en quizá uno de los años donde se vivieron mejores torneos, quizá en el transcurso de 3 años, pero donde vimos un gran recuento, donde no solo daremos el análisis en cuestión estadísticas, opinión y sobre todo lo que le separará al futuro de la franquicia de la ciudad de los arcos, llamado Querétaro Fútbol Club. Primero comenzamos por un pequeño contexto anterior. Como bien saben, la franquicia de Gallos Blancos ha tenido más antibajos que buenas vibras, en donde el equipo queretano tuvo que pasar por muchas cosas, el no poder tener el apoyo de su afición durante un poco más de un año, en donde los Gallos Blancos se las vieron grises por 2 torneos, en donde Mauro Gerg llegaría para el Apertura 2022 para hacer mejores cosas en el cuadro, pero llegaría otro gran problema: no bastaba con no tener público, sino que con el paso del tiempo, el equipo de Gallos Blancos ya tenía una fuerte ruptura con su afición, ya que los malos momentos y sobre todo los malos resultados dieron a que se llevara a cabo esta ruptura, en donde por estadísticas claras vemos que el primer torneo de Mauro Gerg como técnico emplumado solamente dio 9 puntos de 51 puntos posibles, con un torneo que sencillamente no tendría los términos para continuar siendo DT de primera división. Pero la continuidad llegó, y llegaríamos al Clausura 2023, un torneo que no se tendría muchas expectativas, pero era estar ahí apoyando a nuestro equipo y decirlo, pues terminó el torneo Clausura 2023, y más allá de esto, un año futbolístico como muchos. Tras la trampa del 5M, Grupo Caliente regresó a tomar el control de su equipo, una franquicia que dicen vendió en pagos a una directiva que pagó el precio de la omisión, una directiva que se fue por la puerta de atrás, y nunca supo lo que era ganar de visitante. Sin duda, hace un año, no era nada fácil que alguien llegara a tomar las riendas de este equipo. Llegó Mauro, el que para la gran mayoría es el más grande jugador que ha vestido esta camiseta. ¿Quién más? Un primer torneo para el olvido, 9 puntos, un torneo en donde hasta sus más entrañables seguidores, lógicamente, lo querían quemar en leña verde, sin tomar en cuenta que la mayoría de sus jugadores no estaban golpeados anímicamente, simplemente les valió madres todo. Tras la ratificación en este torneo que terminó, una vez más vinieron las críticas, buenos partidos en donde si bien se mereció más, no sucedió por errores dentro y fuera del campo. Hoy sin duda, junto al trabajo de todo el plantel, el revulsivo fue el regreso de la afición al estadio Corregidora, que aunque muy descafeinada, influyó y determinó el gran cierre de torneo del equipo. Hoy si fuera a la antigüita, por los puntos sumados en el año, Mazatlán estaría descendido. Hoy estos 95 puntos de los 6 torneos que determinan la burla del porcentaje, fueron los resultados en el banquillo de Diego, Altamirano, Ramos, Cristante y Gerg. Hoy, con excepción del primer mencionado que no sé quién le hizo creer que era DT o director deportivo, todos han dado todo a pesar de todo, y si bien estos numeritos a partir de hoy se borran, no quiero que se olvide el último pase a la liguilla, de un gran ser humano, de un profesional, el Piti. Tras el ascenso de Gallo Blancos al máximo circuito en mayo de 2006, el hoy mandamás del fútbol mexicano fue el dueño durante 2 semanas del equipo queretano. Al parecer, ni el gobierno, ni la directiva en turno, tuvieron ni voz ni voto ante la decisión de alguien más. Tan solo un año después nos la cobró con el cambio de la regla de menores y con muchas cosas más, fuera y dentro del campo de juego, para regresar a la primera A después una final muy extraña en donde muchos dicen que bajaron al medio tiempo en la vuelta, a recordarles cómo debía de terminar todo. El no permitir la venta y compra hace unos meses y todo lo demás.
De su otro equipo, Mejor Ni Hablamos, hoy Irarragorri recibe gratis el boleto al repechaje de manos de Gallos Blancos, para que su equipo consentido, Santos, pueda tener la posibilidad de ser campeón, terminando como el 13º de la tabla general. Ver para creer. Si bien para Mauro Herr fue difícil establecer una base de jugadores, en donde utilizó a 23 en las 17 fechas, para los aficionados sería más, o no, complicado decir o decidir quiénes fueron los mejores del torneo a título personal, entre juventud y experiencia, yo me quedo con 7. El talento y juventud de Rodrigo López, Rafael Fernández y Edson Ayón, el liderazgo, compromiso y experiencia de Pablo Barrera, Kevin Balanta, Cristian Rivera y Gil Alcalá. Continuará el capitán después de estos dos complicados torneos al frente del equipo de sus amores. Mauro Herr continuará merecidamente un año más. Esperamos que los dueños brinden todas las facilidades a su cuerpo técnico para un armado competitivo del plantel y que se mantenga una base de jugadores, aunado a seguir dando la oportunidad a jóvenes canteranos. De paso, también, que por fin se tome la decisión de nombrar a un presidente o presidenta de la institución, que es prácticamente un hecho, seguirá bajo el control de los mismos propietarios. Después de dar esto, que nos ha dejado el torneo Clausura 2023, para la UN franquicia de la ciudad de Los Arcos, sinceramente jamás pensábamos que este sería un torneo con bastantes sorpresas, de los Gallos Blancos de Querétaro, competir con todo ante los grandes del fútbol mexicano, el haber no perdido ante equipos como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, el hacerle partidos al tú por tú a equipos como Atlas o Tigres, plantillas que sin pensar son lo doble que la de Querétaro, el haberle ganado en tu casa al subcampeón Toluca, también otra de las cosas que puedo decir que hoy por hoy Gallos Blancos ha dejado, es haber demostrado lo que pesa la afición de Querétaro, el que desde que se reabrió la corregidora fue un plus, porque desde ese momento el equipo fue otro, nos dieron las alegrías que durante mucho tiempo se querían, si esa afición que a pesar de que tengamos a una directiva que le vale madre el equipo, y que este como este, ahí estuvo en casa partido alentándote por estos colores, la alegría de ser de Gallos Blancos no tiene nombre, las victorias conseguidas en tu casa ante Toluca y Pumas, la fiesta vivida ante los Bravos y sí, el que por fin después de casi 3 años de no ganar como visitante, ganaste en 2 canchas ajenas, ante Tijuana y Santos, si al mismo equipo lagunero que le dejaste tu lugar en repechaje, que hace 5 meses que realizamos el primer análisis, que hace casi un año que iniciamos el canal no veíamos por dónde se darían las cosas, que por un momento nos hicieron soñar con una nueva liguilla, que le callamos la boca a toda la afición mexicana, a todos los medios, que si hay que pagar multa, te ganaste tu lugar a reclasificación de forma deportiva, que vemos que de nueva cuenta el reglamento se aplica para nuestro equipo, pero aquí estamos y ahora bien, que nos separa para el futuro, sencillamente estar ahí para alentar al equipo, que tendremos Club Querétaro en Querétaro para por lo menos un año, que tanto Jorge Alberto Hank, dueño de Querétaro, tuvieron una charla bastante amplia el pasado domingo a horas previas del encuentro contra Pachuca, tanto así que el mismo Hank amenazó con llevarse a la franquicia de plaza, a Culiacán, pero finalmente se llegó en buenos términos en donde Querétaro aún tendrá equipo en primera, que Grupo Caliente seguirá al mando por un año más, con las promesas tanto del gobernador de buscar inversionistas queretanos para comprar al club y del dueño de Caliente, para hacer de Gallos Blancos de Querétaro un equipo competitivo para este estadio y hermoso estado de Querétaro, y si solo nos quedará esperar al arranque de pretemporada, estar listos para el arranque del torneo Apertura 2023, y próxima Leagues Cup. En conclusión, tal como dijimos en el post del partido Gallos contra Pachuca, me voy feliz con este club, no solo por tener un equipo competitivo, sino porque nos han dado las suficientes alegrías necesarias para alentar y apoyar aún más al equipo de nuestros amores, dar gracias a que tenemos una gran comunidad aficionada a Club Querétaro, lo que realmente apasiona, a los amigos que cada vez se encuentran en el camino, y sobre todo que gracias a ello, tengas reconocimiento por esto, por ser de Gallos Blancos de Querétaro. Bueno amigos, hasta acá este análisis, realmente un video que teníamos ganas de hacer, dar todo lo que fue este torneo Clausura 2023, y las alegrías que nos ha dejado, me voy pero sin antes decir, que Dios cuide a Gallos Blancos y a toda su gente, y nos encontramos en el Apertura 2023, a punto de cumplir un año siendo si canal de confianza, siempre Gallos la página no oficial del Club Querétaro.